sense of history and tradition. When you've driven into Ibrox for a game with no more than a dozen or so, govern game by game, week by week, it's different. It's the new natural. El día magnífico, juega el Real Madrid, juega Rodrigo, zona de tres cuartos para Martin Odegaard, que intenta haciendo por este lado izquierdo para Ryan Kent, que se marcha y hace la pared de nuevo con el croata, intenta la vuelta, cuidado la llegada de Lundstram. Lundstram que abre hacia la diestra por donde llega Tavernier, el centro, el balón que le da Odegaard a dejar para Rodrigo. Rodrigo se mete dentro del área, Rodrigo que busca el hueco. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Se marcha el gol! Hacen un disparo, hacemos esa contra que Leño. Ojo a ese balón desde la derecha, va colgado, segundo palo arriba. ¡Qué buena, Luni! Increíble. Y de manos, de repetición, arriba. No, puede ser. Ocasiones, y lo que es nosotros, no nos hemos todavía metido en el. En Davis, el irlandés, intenta, también muy veterano, 36 años. 39, perdón. Pelota arriba, afuera. Sergio Arribas, Marvin y Carlos Dotor. Madre. El que mueva, banquillo del Real Madrid, recuerden, con Luis López, Fui Díaz como porteros. Saca la que dejaba atrás el balón para Javi en la frontal. Gol está ahí desde entonces. El balón para Lucas Vázquez, que lo tiene Kent que abre hacia la derecha. Buena pelota y buen control de Tavernier, que saca el centro arriba. Fuera. El balón perfectamente, y luego vuelven a tener ese acercano. Ellos a su ritmo siguen, han tenido dos ocasiones. Potentísima, cuidado, peligro. El balón que la tiene, saca dentro del área, el recorte, saca la, busca el perfil con la diestra. En banda, pero luego creo que es falta. Ancelotti le estaba también pidiendo un poquito la falta, hablando con el cuarto árbitro. Después el recorte para Sakala, que ya esté en este segundo, quizá abusa un poquito y se lo que pasa que era Marcelo, mira, ahora se lo está comentando, se lo está diciendo que trama, abre hacia la derecha donde Tavernier llega, el balón que se sigue paseando. Final. Juega, el Madrid insiste, ¿eh? Está muy buena, fenomenal esta salida. Reja Marcelo que llega, Marcelo en la frontal, va a dejar atrás para Martin Odegaard, está muy rodeado Odegaard, el rechace con la pierna izquierda, busca el balón interior para la llegada, bueno, y el quita el árbitro, ojo a la derecha, llegada por la derecha. ¡Al palo! Que falle clarísimamente la opción, no. Es Ryan Kent. Increíble ahí, la etapa es verdad, Odriozola, aquí es la jugada. Ahí yo creo que se ha hecho daño ese jugada, porque mira aquí Nacho, a ver cuándo se puede hacer, ¿no? Ahí no. Y luego una. Con Colson, que juega largo y cruzado para que intente saltar Wright, pide falta el árbitro. Bayanis Kagi Lune. Donde puede lanzar su mejor lanzador. Uf, sí. Wright deja atrás, otro balón que va colgado, segundo palo. Lunin, enorme. Nada, pelota, cuidado. El balón cruzado. Adiós. Está Kagi dentro. Nada, pase bien. De la muerte atrás. Arriba. La de Marcelo por llegar tarde. Mira qué parada esta, por favor. No vea nada. Que era casi gol desde fuera del área. Sigue insistiendo el Rangers. El balón. Otra vez Lunin. Esperadamente el empate. Vamos ahora al disparo, pierna izquierda. Llega Nacho para Lunin. Ahí va Ryan Kent. Se tira la diagonal, se marcha de tres futbolistas del Real Madrid. Ojo que va a dejar para sacarla dentro. Mal. Juega por la izquierda. Rodrigo pica por encima, le pilla contrapieso a Marcelo. Era. Con este ritmo que ha puesto, y el Real Madrid sí que tiene que cambiar bastante, porque ha sido. Ya casi al descanso. Mientras tanto juega Odriozola, está presionado por Kagi. Va de contener esas ocasiones ese dominio con un Lunin espectacular. Que todo, lo único para mí que achacar, que cuando el Madrid tiene el balón